Sí, se acercan las 9 de la mañana. Hay que apresurarse, hay que apresurarse. En estas horas es difícil encontrar una persona cuyo ir y venir no tenga como motivo principal su trabajo. Este chiquillo cree vender la fortuna. Ah, si la suerte se pudiera comprar. Claro que ustedes saben, como yo, que hay personas que siempre tuvieron suerte en sus ocupaciones. Por ejemplo, aquí tienen ustedes a este taxista. De empleado a base de matarse a trabajar, pasó a ser propietario de su vehículo. Sin embargo, hay conductores que jamás serán propietarios de su vehículo. Por ejemplo, este. Otros quieren hacer profesión de sus, llamémosle, habilidades manuales. Este hombre no tiene suerte. Siempre le ocurre lo mismo. Claro, ha escogido un trabajo difícil para salir adelante en la vida. Sin embargo, hay personas que jamás intentaron superarse en su trabajo. Ahí tienen ustedes al pobre Adolfo, 40 años sin cambiar de oficio y viviendo malamente. No, no me refiero a usted. Por favor, ¿quiere salir de cuadro? Gracias. Este es Adolfo, 40 años de vendedor ambulante, y no ha habido ni habrá quien le convenza de que su oficio no es el mejor del mundo. Esta es la lucha eterna. Las ocupaciones, el trabajo. Para el que tiene suerte, felicidades. Pero el que lucha y no consigue nada, pobre hombre. Pobre. ¿Conchita la quieres? Conchita es la hija de mi jefe. Somos buenos amigos. Siento por Conchita lo que ella siente por mí. Nieves, ¿qué quieres? ¿Se te ha perdido algo? ¿Has visto una carta que había en esta mesa dirigida a Ignacio? Estoy segura de haberla dejado aquí. ¿Era tuya? Claro. ¿Y cómo la encuentre mi padre? Pero aún no sabe nada. ¿Por qué no se lo dices? ¿Para que le eche? No. Papá nunca me dejaría casar con un hombre sin porvenir. Pero Ignacio me ha prometido que muy pronto será indispensable y que mi padre sabrá todo lo que vale. Tiene muchos proyectos. Yo confío en él. Con permiso. ¿No crees que aquí hay alguien más interesado en casarse contigo? ¿Quién? ¿Ese? Bueno. Conchita, ¿querría usted venir un momento a mi despacho? Siéntese, Conchita. Siéntese, por favor. Usted estaba buscando algo antes, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabe usted? Sí. Usted estaba buscando algo que yo tengo ahí.
En el cajón de esa mesa. Una carta que le advierto que he leído. ¿Cómo se ha atrevido usted? Le podría decir que creí que era una carta comercial. Pero una carta de usted, hija de don Raúl, dirigida a Ignacio García. No, Conchita, no. Lo que usted hace no es lógico. Es una locura, una chiquillada. Debería pensar en una persona más formada, más inteligente. Piense en esta empresa. Usted va a necesitar a alguien que le ayude. Alguien de responsabilidad. Sí, alguien que se entretiene abriendo las cartas de los demás. Sí, y se entera de las frases sin cariño, casi despectivas, que una hija puede decir de su padre. Eso no es verdad. Yo no he dicho nunca nada malo de mi padre. Nunca. Deme esa carta, por favor. Démela. No se preocupe. Su padre no verá esa carta. A no ser que usted me obligue a dársela. Pero eso no ocurrirá nunca. Porque usted va a ser buena conmigo. ¿Verdad? Hola, papá. Hola, reina. Hoy no habías entrado a verme todavía. He tenido mucho trabajo, papá. Además, he estado preocupada. ¿Por qué? Por una amiga mía. Es una tontería. ¿Y qué tontería es esa? Verás, una amiga mía escribió una carta a su novio, de quien estaba enamorada. Y en ella le decía que su cariño era tan grande que... ¿Qué? Que anteponía el cariño de su novio al de su padre. Como es natural, no es cierto lo que dijo. Aunque sí está enamorada de su novio. Papá, te aseguro que está muy arrepentida de lo que hizo. Como que no hizo bien, hija. Yo me pongo en el lugar de su padre y creo que me moriría de pena si me ocurriese contigo. Pero si no es cierto, papá. Ella lo escribió sin pensar lo que decía. Siempre hay que medir lo que se dice. Bueno, hija, dejemos a tu amiga con sus problemas. ¿Hiciste el cambio en las partidas que te dije? Sí, papá. No, 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 no. Ven. A ti te ocurre algo. ¿Qué es? Nada, papá. Eso que te he dicho de mi amiga. Deja de preocuparte. Tu amiga será muy buena, pero no es igual que tú. Tú ni estás enamorada ni tienes novio. Además, nunca harías de menos a tu padre. Claro, papá. Hala. Papá, ¿Elías es amigo tuyo? Yo no tengo más que un amigo, hijo. ¿Quién? Tú. Yo soy tu hijo. ¿Y me quieres? Claro. ¿Por eso eres mi mejor amigo? Entonces Conchita es tu mejor amiga. ¿Por qué me lo preguntas? Porque ella dice que te quiere mucho. ¿Sabes que me está resultando un poco cotilla? ¿Un poco cotilla? Ignacio. Ignacio. El expediente de don Javier, por favor. Gracias. Ignacio. ¿Eh? Hola, mi vida. Si supieras lo que estaba pensando, te quiero, Conchita, y presiento que esta vez voy a triunfar. Tiene razón, don... Bueno, tiene razón. ¿Don Matías? ¿Qué te ha dicho don Matías? No te lo puedo decir. Es un secreto. ¿Pero vas a tener secretos con tu novia? Dilo otra vez, Conchita. Tu novio. Tu novio, eso es, Conchita. Ahora sí creo tener derecho a ser tu novio. Siento la publicidad en mí. Soy, ¿cómo te diría yo? Soy un publicista sui generis. Eso es. Ignacio García, publicista sui generis. El que no desprecia ninguna ocasión memorable. Y no la despreciarás cuando te pregunten... ¿Quiere usted a... por...? Sí, quiero. Y diré... ¿Saben ustedes cómo he conquistado este bombón? Afeitándome con hojas bisagra. Por favor, Conchita, ¿cómo era el paso que me enseñaste ayer? Porque así no era, ¿verdad?
No, mira. Precisamente así. Fíjate. Mambi. Mambito frutti, cha, cha, cha. 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 Mambi. Esto no puede ser. Esto es así. Mambi, mambito frutti, cha, cha, cha. Mambi, mambito frutti, cha, cha, cha. Mambi, mambito frutti, cha, cha, cha. Mambi, mambito frutti, cha, cha. ¿Pero qué ocurre? Quisiera recordarles que esto no es una sala de fiestas, sino una oficina. Sería muy conveniente que no lo olvidasen. La culpa ha sido mía, papá, perdóname. Mambito frutti, cha, cha, cha. Mambi. Hay que mover la cadera, papá. Ven, tu padre tiene razón, Conchita. Según sus órdenes, yo no hice caso. Es natural que me despida. La culpa la tiene ese don Matías que me aconsejó que lo hiciese. ¿Sabes que don Matías tiene una carta mía? ¿Cómo? ¿Una carta tuya? Sí. En ella te decía que te quería, incluso más que a mi padre. ¿Y no te la ha devuelto? No. Cree que amenazándome con enseñársela a mi padre, voy a aceptar sus galanteos. Ese mal bicho, mañana me da la carta. No hagas nada, es mejor. Ni con esa ni con 100 cartas conseguiría algo de mí. Es que además de lo de la carta, me parece que no es trigo limpio el tal don Matías. La verdad es que si tu padre no me despide y sigo con mi propaganda atómica, el día menos pensado lo hubieran metido en la cárcel. Tú solo querías ayudarle. Sí, pero no se puede ir tan deprisa. Claro que es igual. Deprisa o despacio, siempre seré el... pobre García. A veces pienso que sería mucho mejor dejarlo nuestro. Y quizá más tarde, cuando de verdad sea alguien y te pueda ofrecer algo... ¿Ofrecerme algo? ¿Te parece poco el amor? Cuando seas alguien, eres mi novio y lo seguirás siendo hasta que nos casemos. Y eso es lo único que importa. Las preocupaciones, va, siempre pasan. ¿Sabes que yo tuve una terrible? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía complejo de boca grande. Y así día tras día hablando con mucho cuidado. Sí, cómo no, lo que usted diga. Ay, sobre todo las amigas. Buenos días, buenas tardes, adiós. Uy, cada día más guapa. Adiós, querida. Una tortura. Hasta que aprendí que lo mejor de nosotros siempre está en nosotros mismos. Y empecé a reírme de verdad con esta boquita que Dios me ha dado. Y que es más hermosa que ninguna. Gracias, Conchita. Ya pasó todo. Tú me quieres y yo me siento dueño del mundo. ¡Ea! Vamos a merendar. ¿Qué te gustaría tomar? A mí me gustaría unos langostinos. Toma. Y aquel, y a ese, y a mí. Entonces lo de siempre. Eso. Lo de siempre. Debes de volver a hablar con mi padre. En cuanto pasen unos días y se le quite el enfado. Si yo no creo que tu padre esté enfadado conmigo. Me ha despedido porque tenía razón.